Castración química para violadores es lo que propone el diputado Rodolfo Pedrosa en Nayarit, como un mensaje claro para todas aquellas personas que cometan este delito. La iniciativa ha sido propuesta esta primera semana de septiembre y se encuentra en análisis por parte de las comisiones legislativas. No es un tema de mutilación, sino de medicación y de disminuir el líbido de quienes en un momento dado utilizan su sexualidad en contra de las mujeres, en contra de los niños y a través del uso de la violencia. El diputado señaló que el tema se está abordando desde el punto de vista de varias áreas, como lo son derechos humanos, la salud y las leyes, puesto que la castración química es un proceso en el cual se administran medicamentos antiandrogénicos o que suprimen las funciones de las hormonas masculinas y, por ende, su conducta sexual. Es reversible al momento de la suspensión de los fármacos y esta acción podría ser rechazada por grupos que buscan la protección de los derechos humanos. Estamos trabajando en esta parte técnica para que la propuesta que vayamos a presentar vaya lo más acorde a derecho posible. Vamos cuidando los derechos humanos de los que se portan bien primero, ¿no? Si se dan las condiciones, que haya juicios justos, porque tampoco queremos llevar a un método de estas características a alguien que es inocente. El legislador panista también comentó que las leyes actuales no resuelven el problema, puesto que el Código Penal de Nayarit solo contempla sanciones de 6 a 15 años y multa de 10 a 80 días de salario cuando la víctima es mayor de edad. 10 a 30 años de prisión y multa de 10 a 80 días de salario cuando la víctima sea menor de edad y haya sido atacada por un familiar o figura de autoridad o el delito haya sido cometido por dos o más personas. El diputado también pedirá la homologación de la Constitución Estatal con la Federal, de la cual ya se ha eliminado el derecho a violadores y pederastas de llevar un proceso penal en libertad. Olivo Orozco, Mega Noticias.